Bienvenidos sean una vez más a mi canal. Como leíste en el título de este video, hoy prepararemos los mejores roles de canela que conozco. Yo sé que esta receta ya me la habían pedido demasiado, pero de verdad que estuve buscando la mejor receta que pudiera encontrar. Y esta receta me la compartió una amiga mía que se dedica exclusivamente a prepararlos y le va muy muy bien en su negocio. Los vende mucho y eso es porque están ricos, están sabrosos. Así que me pasó su receta y hoy la vamos a preparar aquí en el canal. Estoy muy confiada con esta receta porque ya probé esos roles, están buenísimos. Y me complace mucho compartir esta receta con ustedes, así que ya vamos a comenzar con esta receta. Comenzaremos con los ingredientes de la masa. Utilizaremos 440 gramos de harina de trigo o harina todo uso, como le conozcas. Una taza de leche entera. Esta debe estar tibia. No fría, no caliente, tibia. Media barra de mantequilla a temperatura ambiente. Ya les he comentado en otros videos que esto quiere decir que la debemos de sacar del refrigerador por lo menos una hora antes de utilizarla. Pero para esta receta no te preocupes, si acabas de sacar tu mantequilla del refrigerador, la puedes derretir en el microondas. Y en gramos esto equivale a 45 gramos. Utilizaremos un cuarto de taza de azúcar, una pieza de huevo, un sobrecito de levadura seca o levadura instantánea. Esta contiene 11 gramos, que es el equivalente a una cucharada sopera. Y por último, utilizaremos una cucharada sopera de sal. Estos serán todos nuestros ingredientes. Comenzamos con la elaboración. Comenzaremos con la elaboración y lo que haremos es verter una cucharada de azúcar a la leche. Esto ayudará a que nuestra levadura se fermente mucho más rápido. Vamos a mezclar un poco. Recuerda que la leche debe estar tibia para que así se fermente muy bien y agregaremos la levadura. Mezclamos un poco solo hasta que se empape la levadura de la leche. No es necesario disolverla, ni siquiera es conveniente mezclar demasiado porque la levadura se disuelve y ya no hace su función de fermentar. Dejaremos esperar unos 5 minutos en lo que se activa. Después de 5 minutos quiero que vean cómo se ve nuestra levadura. Nuestra levadura ya esponjó. Esto nos dará la seguridad de que nuestro pan va a quedar bien suave y esponjoso. En un tazón amplio pondremos la harina de trigo. Agregamos el huevo. Agregamos la mantequilla. Si está derretida, la agregas también, no hay problema. Agregamos el azúcar. Y haremos un hueco en el centro para agregar el líquido, que es la levadura con la leche. Y el siguiente paso es mezclar hasta incorporar todo. Esto lo vamos a hacer con nuestras manos. Si tuvieras una batidora semiprofesional, lo puedes hacer en ella utilizando el gancho. En este caso lo vamos a hacer con nuestras manos. Y ya se me estaba olvidando, debemos agregar también la sal, es lo último que vamos a agregar. Quiero que vean qué consistencia empieza a tener mi masa está muy pegajosa, así que vamos a agregar un poquito de harina. Y vamos a integrar. Lo que queremos es tener una masa suave, semi pegajosa. Es importante que no esté tan pegajosa, la queremos manejable. Y como mi masa sigue pegajosita, le voy a ir agregando poco a poco. ¿Qué pasa si te excedes de harina? Si te excedes de harina, puede que tu pan quede duro en vez de estar suavecito. Así que debemos de tener cuidado al momento de agregarla. Nuestra masa deberá quedar así, deberá quedar semi pegajosa, pero ya con consistencia. Vean, aún está pegajosa, pero ya se puede hacer una bolita. Así es como la vamos a utilizar, así es como la queremos. La pondremos en un tazón y la cubriremos con plástico. Si no tuvieras este tipo de plástico, puedes ponerle una bolsita de plástico. Y si no tuvieras, puedes ponerle una toalla húmeda. Esto es para que no le dé el aire directamente a la masa, porque si le da el aire se hace una costra en la masa muy fea y van a quedar como grumos en los roles. Por eso es importante cubrirla. Y la dejaremos reposar durante 20 minutos.
También prepararemos un relleno delicioso de canelita y los ingredientes que necesitaremos son los siguientes. Para el relleno de nuestros roles utilizaremos media barra de mantequilla que equivale a 45 gramos y esta también debe estar a temperatura ambiente. Utilizaremos 2 cucharadas de canela en polvo, las cucharadas que estoy utilizando son cucharadas soperas. Y por último media taza de azúcar mascabado o como le conocen en algunos lugares azúcar morena, debe de ser esta que está cafecita. Y con esos ingredientes prepararemos el relleno delicioso. Después de 20 minutos, así es como se ve nuestra masa ya duplicó su tamaño, se ve bien bonita, súper esponjosa y eso es gracias a la levadura. Vamos a quitarle el plástico, utilizaremos una superficie limpia, una superficie plana, espolvoreamos un poquito de harina para que no se vaya a pegar. Porque recuerden que nuestra masa es un poquito pegajosa y la vamos a trasladar a nuestra mesa de trabajo. No importa que se desinfle, no importa que se le salga el aire, vamos a ponerle más harinita y lo que haremos es expandirla. La vamos a expandir para que quede una forma rectangular. Antes de expandirla le agregaremos un poquito de harina para que no se pegue al rodillo. Nos deberá quedar un rectángulo de aproximadamente 30 centímetros por 50. Esta es una medida aproximada, puede quedarte un poco más ancho, un poco más pequeño, de preferencia que tenga esta medida. Nuestra mantequilla deberá estar suave y lo que haremos es barnizar nuestra masa. Vamos a untar la mantequilla. Mi mantequilla aún sigue un poquito dura, tiene como 30 minutos que la saqué del refrigerador, pero lo importante es que no esté tan fría. Y una vez que ya humectamos la masa con la mantequilla, así se verá, huele delicioso. Incorporamos la canela al azúcar. Vamos a mover un poquito y vamos a empezar a incorporar la canelita. La vamos a esparcir. Esto tan delicioso, qué aroma tan rico. Y con nuestras manos vamos a tratar de incorporar bien esto. Vamos a hacer presión para que el azúcar se pega a la mantequilla. Te recomiendo que dejes un centímetro de grosor alrededor de la masa para que así no se desborde el azuquitar al momento de hacer el rollo. El siguiente paso es enrollarla, el paso más difícil y complicado. No debemos de aplastar, esto simplemente es hacerlo con mucha suavidad. Si aplastamos el rollo no tendrá una forma tan esponjosa, se verá plano y eso no lo queremos. Vamos a empezar a enrollarlo. Vean qué bonito rollo. Con un cuchillo cortaremos la parte inicial y la parte final del rollo. Con un grosor aproximado de 1 a 2 centímetros, estas partes normalmente no tienen relleno. Y ahora sí vamos a empezar a cortar nuestros rollos. Empezaremos por cortar la mitad de la masa y vamos a ir sacando mitad de mitad. Así es como los iremos cortando. Utilizaremos un refractario, un molde y lo que haremos es untarle mantequilla en el fondo y los bordes. Esto ayudará mucho a que no se pegue, a que desmolde fácilmente, además que le dará un sabor bien rico. E iremos colocando
los rollitos, dejando suficiente espacio uno con otro. Así despacio. Y así es como quedaron mis roles. Hay que dejar espacio entre ellos para que no se peguen porque estos se esponjan muchísimo. Los vamos a dejar reposar durante 10 minutos y ya verán que van a esponjar bastante. Y en lo que esponjan, precalentaremos el horno a 180 grados, solamente 10 minutos en lo que esto esponja. Salen bastantes roles, salen entre 14 a 16 roles dependiendo qué tamaño los quieras. Hice unos un poquito más anchitos para que los vean. Esto ya depende en gustos. Algo que no te recomiendo es que queden muy delgaditos porque si no, no se van a ver tan bonitos. Dejaremos reposar esto en lo que precalentamos el horno. Y ya casi terminamos con la elaboración. Vamos a continuar con los ingredientes para elaborar el delicioso y riquísimo glaseado. No es el tradicional, es uno especial a base de queso crema que está delicioso. Y los ingredientes que necesitaremos son los siguientes. Utilizaremos una barra de queso crema a temperatura ambiente. Ya tiene 2 horas que lo saqué del refrigerador. También utilizaremos 1/4 cucharadita de sal, 1 taza de azúcar glass. Si no tuvieras azúcar glass, puedes licuar un poco de azúcar normal y te va a salir el azúcar glass. Utilizaremos 2 cucharadas soperas de mantequilla a temperatura ambiente y 1 cucharada sopera de esencia de vainilla. Con estos ingredientes prepararemos una deliciosa cobertura que le va súper bien a nuestros roles. Para la elaboración lo único que tenemos que hacer es incorporar todos los ingredientes, empezando por los cremosos, que en este caso es la mantequilla y el queso. Es muy importante que los dos estén a temperatura ambiente, ya les expliqué por qué. E incorporarlos va a ser muy fácil porque están muy suaves. Y si tu queso y tu mantequilla están fríos, los puedes meter unos segundos al microondas para que se ablanden. Una vez que ya nos quedó como una pomada que ya está suave, agregaremos la sal, la vainilla y por último el azúcar glass. Es recomendable utilizar azúcar glass para que no se sienta esa textura arenosita. Pero si no tienes azúcar glass, no te compliques, puedes utilizar azúcar morena. Y así es como nos deberá quedar nuestra cremita deliciosa. ¡Qué delicia! ¡Qué rico huelen! Quiero que vean qué tonos doraditos tienen. Una vez que estén así de doraditos y los vamos a untar de este delicioso glaseado que preparamos. Es muy importante agregar el glaseado cuando aún están calientes para que así vayan agarrando textura. Ya verán qué delicia.
Y bueno, voy a ser muy honesta con ustedes y es que ya me comí 3 roles. Están buenísimos, buenísimos. Es muy difícil que yo me coma más de una rebanada, más de una porción de un postre. Y estos roles están increíbles. Ay, para empezar, qué bonitos se ven, qué bonitos quedaron. Quedaron perfectos. Y con el quesito crema se ve ese glaseado tan bueno. Deliciosos, deliciosos, riquísimos. Me encanta hacer esto con los roles. Me encanta irles quitando poco a poco los rollitos que tienen, que se forman. El queso crema le va tan bien. Y había escuchado de recetas que llevan queso crema en vez del azúcar glass y todo ese glaseado clásico de azúcar. Y como que no les confiaba, como que yo me iba a la segura con el glaseado tradicional. Y cuando probé este glaseado me enamoré, está buenísimo. Y le va muy bien estos roles. Por dentro se ve la canelita con el azuquitar. Suavecitos, esponjositos. Me encanta cómo se ven escarchados de la canelita. Están completamente escarchados. Es muy fácil acabarte uno de estos roles porque están tan buenos. Y ya vieron que no hace falta amasar demasiado ni por horas. Quedaron perfectos. Ir comiéndote poco a poco este rol que está tan bueno, tan rico, mientras ves una película o mientras tomas una tacita de café. Y no vayan a pensar que la leche los hizo aguados. No, están simplemente más suaves, ni siquiera están húmedos. Les digo que así de fácil es comerse un rol, tan rico que está. Estos roles que preparé, le di uno a mi mamá para que lo probara y me dijo, no había probado roles tan deliciosos. Y eso que mamá es súper fan de los roles, cada vez que compramos pan, ella pide roles. Y no porque los haya hecho yo, sino porque la receta en sí es muy buena. Y además de los tips y truquitos que les di, sigan todo al pie de la letra y les van a quedar unos roles exquisitos. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Espero te haya gustado mucho esta receta. Te invito a que la prepares para que así puedas probar esta delicia. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna receta. Eso es todo por hoy. Yo me despido. Te mando un fuerte beso y un gran abrazo donde quiera que estés. Y nos vemos en el siguiente video.